Las efemérides de este mes son ricas, abundantes. La toma de posesión de Vicente Guerrero como presidente de México, nacimiento y muertes de nuestras heroínas y héroes, pero un aspecto importante que nos interesa sobre todo a nosotros los literatos es que este mes, aunque lo tocaremos en el próximo programa, en la próxima quincena, el 23 de abril es el Día del Libro. Obviamente tendremos para ustedes un muy buen reportaje sobre la historia del libro que presentará el profesor Fernando Sotomárcenas, y yo quise adelantarme un poco presentándoles a ustedes los primeros libros de nuestro territorio, de nuestro Mesoamérica. Estoy hablando de los códices. ¿Usted realmente sabe lo que son los códices? ¿Esos de los que tanto hablan o hablamos los historiadores? Acompáñame en este recorrido. Los libros indígenas son manuscritos realizados sobre un soporte flexible que contienen elementos de alguno de los sistemas de escritura nativa, y desde el siglo pasado se han denominado con el nombre de códices. La palabra códice viene del término en latín codex, que significa libro manuscrito. Los elaboraban especialistas de tiempo completo, los escribas o pintores, quienes contaban con habilidades para pintar y con un conocimiento profundo de los sistemas de escritura, así como de la lengua. Esto les permitía escribir sobre cualquier tema que requiriera números, animales, hombres, dioses, regiones, historia, astronomía, poesía. Podían ser hombres o mujeres, que desde edad temprana eran instruidos en esta actividad. Tenían un papel muy importante dentro de la sociedad al encargarse de perpetuar el saber. En el centro de México llamaban a los escribas tlacuilos, palabra que proviene del verbo náhuatl tlacuiloa, que quiere decir escribir pintando. En el área maya se les llamaba ahtzip y ahwoj, términos que significan escriba y pintor respectivamente. Tanto la posesión como el manejo de los códices en la época prehispánica estaban a cargo de los grandes señores y los sacerdotes, es decir, de la clase dirigente. Parte de su poder se sustentaba en el conocimiento que ellos controlaban, asentado en los libros. Había recintos especiales donde se resguardaban los códices, que equivalían a las bibliotecas occidentales, construidos por instrucciones de los sacerdotes y señores. En el centro de México se llamaban amoxcali, término que se compone de las voces nahuas, amosh, libro, y cali, casa, es decir, Casa de los Libros. Cuando ocurrió la conquista española, la más famosa amoxcali del centro de México era la de Texcoco, tanto por la riqueza de ejemplares que resguardaba como por la variedad de asuntos que contenían sus libros. Los códices estaban clasificados en esas bibliotecas indígenas. Hoy, lamentablemente, solo se conservan 15 ejemplares de la época prehispánica y varios cientos de los siglos posteriores, los cuales han sido clasificados de diferentes formas atendiendo varios criterios. Por temporalidad, prehispánicos y coloniales. Por región de origen, mexicas, mixteca Puebla, mixtecos y mayas. Por su formato, biombo, rollo, lámina, libro. Por su soporte, amate, tela, piel, papel europeo. Los códices fueron hechos en diversos soportes según la temporalidad. Por ejemplo, los códices prehispánicos fueron hechos en piel de venado y papel amate o ficus. Los códices coloniales fueron hechos, además de los materiales anteriores, en papel de algodón, es decir, papel europeo, y en telas para crear los lienzos y mapas. Antes de escribir, los indígenas preparaban el soporte con una capa blanca semejante al estuco, que producía una superficie blanca y tersa. Los cronistas lo llamaban con frecuencia betún blanco. Ya listo el soporte, los códices se pintaban con diversas tintas y pigmentos que los indígenas sacaban de tres fuentes principales. De origen animal, como gusanos, vegetal, como ciertas plantas y árboles, y mineral, como diferentes clases de tierras, que al mezclarlos con agua generaban colores vivos y sagrados. Se utilizaban distintos instrumentos de escritura. Por ejemplo, entre los mayas, se empleaban algunos accesorios como plumas chef y sellos. Uno de los colorantes más representativos fue la grana cochinilla, conocido en náhuatl como nochestli. Es un insecto hemípero y se cultiva sobre ciertas especies de nopales. Fue un gran logro técnico indígena, ya que al exportarse revolucionó la industria de colorantes en el Viejo Mundo y se convirtió en uno de los ramos más lucrativos de la economía iberoamericana. Felipe III decía: uno de los más preciosos frutos que se crían en nuestras Indias occidentales es la grana cochinilla, mercadería igual con el oro y la plata. Otro color característico fue el azul maya, llamado así porque en un inicio se pensó que era un color solo utilizado en la zona maya, pero fue usado en muchas partes de Mesoamérica y por ello también se le llama azul mesoamericano o azul turquesa. Es un color que se sacó del índigo que es producido por una planta. Se sabe que el índigo fue empleado en otras culturas del mundo como Egipto y la India. Sin embargo, a diferencia de estas culturas, el azul maya tiene características químicas peculiares y una resistencia extraordinaria al paso del tiempo. Esto se debe a que está formado por diversas arcillas unidas al colorante índigo, contenido en las hojas de la planta del añil. Las técnicas indígenas y europeas de manufactura también se plasmaron al mismo tiempo, por ejemplo, en el códice badiano que fue hecho sobre papel de algodón y tiene tintas europeas, por eso se ve café, pues se oxida el hierro de los pigmentos, e indígenas como achiote, azul maya y grana cochinilla. Los códices cumplían con una función social de acuerdo a su temática. En ellos se plasmaron los conocimientos de los antiguos pueblos. Su contenido obedece a múltiples temas sobre sus creencias religiosas, sus rituales, historia y genealogía, alianzas, conocimientos geográficos y sistemas económicos, entre otros. Los códices calendárico-rituales tratan sobre cómputo del tiempo, cosmovisión, religión, mitos, cosmología y astronomía históricos. Relatan conquistas, migraciones, matrimonios, historia de las élites y sus actos políticos, militares y administrativos. Genealógicos. Narran desde un origen mítico la sucesión del linaje poderoso para justificar la herencia de los señoríos y las relaciones de parentesco entre las élites. Cartográficos. Detallan regiones, linderos de pueblos, de tierras, aspectos geográficos en general, nombres de lugares, cordilleras y caminos. Cartográficos históricos detallan territorios y linderos de una genealogía en particular o cómo se fundó la población en cuestión. Etnográficos. En ellos se hacen referencias sobre la vida cotidiana y costumbres de los indígenas. Distintos códices se leían de diferentes maneras, de acuerdo con la tradición de escritura a la que pertenecían, el contenido y el formato. Algunos códices, dicen los cronistas, se leían colocándolos en el piso encima de unos petates. Una vez colocados en esa posición, el escriba, el lector y los oyentes se situaban alrededor del manuscrito, quedando a la vista toda la información en él contenida. Los códices del centro de México se leían de izquierda a derecha y desplegándolos todos para su fácil lectura. Los códices mayas tienen un tamaño y un contenido semejante a nuestros libros y se leían en secciones una independiente de otra. Los glifos por columnas dobles de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Los códices de Oaxaca se leían en forma de zig-zag inverso, es decir, iniciando en la parte extrema inferior del lado derecho, leyendo y relacionando las imágenes hacia arriba en cada una de las hojas por separado, cuadrantes. Los códices adivinatorios se leían conforme a la pregunta que se consultaba. Los mapas se leían de acuerdo con un orden interno, a partir del centro generalmente, el lugar de donde procedía el documento. En el caso de algunos códices prehispánicos, se pueden observar líneas rojas que dividen y guían el sentido de la lectura, o bien las huellas humanas que también guían el sentido de la lectura. En cambio, los códices coloniales se fueron transformando poco a poco hasta que estas líneas fueron desapareciendo y la lectura fue adquiriendo las características de lectura de libros europeos tal y como los conocemos ahora. Tiene esa maravillosa posibilidad de estimular nuestra imaginación. Todos somos un poco Quijote y un poco Sancho. Porque cuando lees, imaginas, aprendes y además te diviertes, pues diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. High Tech and Services, centro de servicio autorizado Dell. Atendemos todas las garantías referentes a esta marca. Soporte técnico en hardware y software. Implementación e instalación de redes. Conseguimos cualquier reparación de cualquier marca al mejor precio. Atención personal del ingeniero Jorge Tapia. Es lunes. Roberto se levanta muy temprano y lleva a sus hijas a una de las miles de escuelas públicas que hay en este país. Ellas le rinden honores a la bandera como los millones de alumnos que llenan esas escuelas. Roberto entra a trabajar a un negocio fundado por mexicanos con iniciativa, como los miles de negocios y empresas que crecen aquí. La esposa de Roberto, Clara, prepara una sopa de verduras que llegaron a sus manos gracias a la señora del mercado, que vive del producto del campo mexicano, que todos los días mueve toneladas de alimentos para todo el país. Roberto llega a su casa y platica con su mujer, como lo hacen tantas nuevas parejas al final del día. Las luces se apagan en casa de Roberto, como en los millones de hogares de México, donde duerme gente buena, gente de paz, gente que nunca tocará un arma ni cometerá un delito, gente como tú y como yo. No dejemos de ver que nosotros somos más. Iniciativa México 2011. En Pollos el Maestro tenemos el más exquisito pollo a la leña, tortillas de mano, 5 guisados diferentes, exquisitas aguas frescas y obviamente la mejor atención. Ah, y ahora un buen surtido en miscelánea y abarrotes. Los esperamos, amigos. Vengan. En las efemérides de mi libro México al Día, en la primera quincena de abril destacan: el 1 de abril de 1829, Vicente Guerrero toma posesión como presidente de la República. Vicente Guerrero, por su valor, se convirtió en el insurgente más destacado tras la muerte de Morelos. A pesar de las derrotas, nunca flaqueó en las batallas. Rechazó el perdón que ofreció el virrey a todos los que se rindieran y dirigió la insurrección hasta el final de la guerra. Consolidó la victoria y el reconocimiento de la independencia. Vicente Guerrero, la patria es primero. Bicentenario de la Independencia Nacional, centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal. El 2 de abril de 1867... Porfirio Díaz toma la ciudad de Puebla a sangre y fuego. Viene para acá con más de 3,000 hombres. Me lo temía. Por eso cité a esta junta. Mandé evacuar los enfermos, heridos y bagajes a Tehuacán. No podemos prolongar el cerco. Cuando llegue Márquez, los de adentro y los de afuera nos van a agarrar entre dos fuegos como ratas en quemazón. Pues, ¿qué hacemos? La gente se va a chicopalar si levantamos el sitio. ¿O qué? ¿Tanto trabajo y tiempo para nada? Pero nos convendría atacarlos antes de que llegue Márquez. No, no nos queda más alternativa que tomar Puebla, sangre y fuego. No hay de otra. Si los esperamos sin hacer nada, nos friegan. Y si ganamos, se nos abrirán las puertas de la capital y terminaría la guerra. El 2 de abril del 2005 muere el Papa Juan Pablo II, quien próximamente será canonizado. El 6 de abril de 1813, Morelos inicia el ataque a Acapulco. El 6 de abril, el jefe suriano envió una nueva invitación a Vélez, quien le respondió que solo los bárbaros capitulan. Entonces, con unos 1.500 hombres y poca artillería, Morelos dio inicio al asalto de Acapulco. Los insurgentes se dividieron en tres columnas. La de Hermenegildo Galeana tomó el Cerro de las Iguanas, la de Julián Ávila, el de la Mira, Felipe González, llegó a las primeras casas de la ciudad. El 10 de abril, Morelos tomó Caleta, por lo que el comandante Pedro Antonio Vélez se refugió en el fuerte de San Diego. 3 días después, cayó el fortín del Hospital y poco después, el fortín del Padrastro. Sin embargo, aún quedaba el castillo de San Diego, que poseía artillería de grueso calibre y se abastecía por mar mediante diversas embarcaciones y desde la isla de la Roqueta. Desde el veladero, el 30 de abril, Morelos mandó un ultimátum a la rendición del capitán Pedro Antonio Vélez. El 7 de abril de 1948 nace la Organización Mundial de la Salud. Desde 1949, la OPS actúa como oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, una agencia de las Naciones Unidas. La OPS también es el organismo especializado en salud del Sistema Regional Interamericano. Si bien mantiene autonomía como organismo independiente, estas afiliaciones garantizan una política sanitaria coherente en las Américas. Con el pasar de los años, la OPS y sus países miembros han adoptado una nueva definición de salud. Salud no es solamente la ausencia de enfermedad. Salud es ofrecer a cada niño un ambiente sano que le permita alcanzar su máximo potencial. Salud para todos es el lema de la organización y su principal preocupación. Salud para todos significa no solamente el acceso a los servicios sanitarios, más la garantía de una educación básica, vivienda adecuada, agua potable, una buena alimentación y un ambiente digno donde vivir. El 10 de abril de 1789 nace en México Leona Vicario. Entre los nombres de estas heroínas de la independencia está el de Leona Vicario. Influenciada por las ideas de Primo de Verdad, entregó su corazón a las ideas independentistas y se unió al movimiento insurgente. La historia destaca que fue la esposa de Andrés Quintana Roo, pero eso no fue lo más importante. Fue corresponsal de prensa en El Ilustrador Americano y era informante de los insurgentes. Ayudó a la causa libertaria con dinero. Sus acciones le costaron que la recluyeran en el colegio de Belén. Leona tuvo que disfrazarse para poder escapar al ser rescatada por los insurgentes. Poco después comenzaría otra faceta de sus andanzas insurgentes, ahora entre los ejércitos. No solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres. Ellas son capaces de todos los entusiasmos. Los deseos de gloria y de la libertad de la patria no les son sentimientos extraños. El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata es asesinado en Chinameca. Cerca de las 2 de la tarde del 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata, acompañado de una pequeña escolta, llegó a las puertas de esta hacienda de Chinameca, donde el coronel Jesús Guajardo, haciéndose pasar por zapatista y ofreciéndole armas, lo había invitado a comer. Zapata no escuchó las advertencias de una posible traición. Las tropas de Guajardo, apostadas en doble fila, le presentaron armas, pero enseguida apuntaron sus fusiles e hicieron dos descargas sobre Emiliano Zapata y su escolta. Señores, voy a contarles lo que pasó en Chinameca. Mataron al general, fue una terrible vileza. El zapatismo seguirá vigente exigiendo justicia para los campesinos. 200 años de ser orgullosamente mexicanos. Esto es el Bicentenario. El 13 de abril de 1762 nace Hermenegildo Galeana. Hermenegildo Galeana es uno de los protagonistas de la Guerra de Independencia de México. En numerosas batallas derrotó a los poderosos ejércitos realistas y a tropas españolas, logrando apoderarse de fusiles, pistolas, espadas y cañones para conseguir más triunfos de los héroes insurgentes. Hermenegildo Galeana fue un guerrillero humanista y por ese carácter y por su nobleza, sus soldados lo llamaban Tatagildo. El folclore de la guerra insurgente tejió la leyenda de que se casó 6 veces. Sin embargo, más allá de las anécdotas, su inteligencia y estrategia militar favoreció a la lucha y a las victorias del ejército insurgente. Con información de Carlos Enrique Guzmán, Páginas del Bicentenario. El 17 de abril de 1695 muere en la Ciudad de México Sor Juana Inés de la Cruz. Como Sor Juana ya había dado muestras de su talento literario, la corte del virrey Mancera la mandó a llamar para que los deleitara con sus versos. Así, la vida de Sor Juana se distribuía entre sus obligaciones religiosas, las obligaciones propias de una comunidad, los festejos de la corte y el estudio. Sin embargo, al haber elegido la vocación de escribir, la cual solo estaba permitida en aquella época a los curas y los monjes, la religiosa tuvo que estudiar sin la voz viva del maestro y enfrentar infinidad de señalamientos y prohibiciones. A pesar del yugo de mediados del siglo XVII, Sor Juana enriqueció su obra con prosa, comedia, autos sacramentales y poesía. Siempre estuvo cerca de la filosofía, la teología, la astronomía, la pintura y la música. No era raro escuchar algún villancico de su autoría en las catedrales de México, Puebla y Oaxaca. Juana Inés de Asbaje murió el 17 de abril de 1695. La idea de escribir nace en el momento en que, como lo expresé ya en uno de los libros, que yo no tuve la oportunidad completa de asistir a una escuela amplia y todo, como lo expreso que no terminé ni la primaria, entonces me sentí obligado a leer cuanto en aquellos tiempos de juventud no eran, en mi niñez no eran periódicos como ahora que hay al montón. Entonces me dediqué a leer lo que caía a cuentagotas en mis manos. Entonces me sentí con aquella ilusión de escribir algo para demostrar que aún existen ideas en la vida. Por primera vez empecé a publicar en junio de 1946. ¿Y su primer libro sale? En 1991, por la sencilla razón de que yo me dediqué a trabajar para ganar el sustento de la vida. Lo otro lo escribía en mi rato de ocio. Por eso no pude nunca editar un libro. ¿Usted es de dónde originario, don Viterbo? De Pinotepa Nacional, Oaxaca. Aunque hago la aclaración que nací en Tlacamama, Oaxaca, cercano a Pinotepa. En Acapulco tengo 67 años. Al nacer me llevaron a Pinotepa y pasé parte de mi juventud. Federal fui a dar, porque en ocasión cuando mis hijos ya terminaron aquí su preparatoria, querían salir adelante para una pequeña carrera. Fue como se fueron a la Universidad Autónoma de México. Gracias a Dios aprobaron sus exámenes. Y le canto a la vida, le canto al amor, le canto a todo. Más que nada, sentir que somos algo en la vida, porque muchas personas ven a veces un anciano y no son capaces de darle la mano para que pasen una calle. Y eso duele, porque todos somos humanos y todos merecemos cariño y respeto. Los 4 libros que hasta ahorita se han publicado, para mí, merecen mi cariño, porque son escritos con mi conciencia tranquila para seguir adelante. Que se preparen. Porque los que no tuvimos la oportunidad de prepararnos, hay que batallar para salir adelante. Y ahorita el que se prepara tiene más oportunidad, más en el tiempo actual en que estamos. Si no se prepara, no tiene oportunidad de salir adelante. Ahora hay múltiples maneras de estudiar. Yo le diría a la juventud que aunque tengan una carrera, la que sea, deben estudiar lo que caiga en sus manos. Todos los libros son buenos. Trátense de cultura, trátense de lo que sea, pero hay que leer. De esa manera se habitúan a tener siempre aquello de leer. A las pocas personas que han leído mi obra y que me lo han hecho saber, decirles que les agradezco que me lean. Porque yo lo que escribo y publico no lo hago con el fin de decir voy a tener esto o lo otro, lo hago nada más con el fin de editar mis pequeñas ideas. ¡Te volvemos! Fomentar la lectura sale y nace desde casa. Con Emiliano hemos leído desde que él era muy pequeñito. Digo, es una muy padre manera de estimular su imaginación. Cuando compartes con tus hijos 20 minutos de lectura al día, ellos aprenden, imaginan y además se divierten. ¡Diviértanse leyendo! Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. High Tech and Services, centro de servicio autorizado Dell. Atendemos todas las garantías referentes a esta marca. Soporte técnico en hardware y software. Implementación e instalación de redes. Conseguimos cualquier refacción de cualquier marca al mejor precio. Atención personal del ingeniero Jorge Tapia. Hay gente a la que le gusta anunciar el fin de las cosas. Hay quien decía que el fin de los libros era inminente, pero la gente sigue leyendo. Otros decían que con la tele se iba a acabar el cine, pero hoy se hacen más películas que nunca. Hay quien veía venir el fin de la familia, pero la familia sigue, encontrando siempre nuevas formas, oye así. Todo el tiempo se oyen anuncios del fin. El fin del aire, el fin de los árboles, el fin de la moral, del rock and roll, de los pájaros, del arte, de la educación, del país, de todas las cosas buenas. Pero mientras seamos más los mexicanos con iniciativa, que queramos que las cosas buenas sigan existiendo y luchemos por ellas, ten por seguro que no se acabarán. Lucha por lo bueno. Iniciativa México 2011. En Pollos el Maestro tenemos el más exquisito pollo a la leña, tortillas de mano, 5 guisados diferentes, exquisitas aguas frescas y obviamente la mejor atención. Ah, y ahora un buen surtido en miscelánea y abarrotes. Los esperamos, amigos. Vengan. Continuamos. La nueva ruta que abrió Urdaneta permitió la creación de un gran mercado mundial. Precisamente en la misma bahía que eligió Urdaneta como final de su tornaviaje desde las Islas Filipinas, la goleta Moctezuma de la Armada de México navega impulsada por el viento que hincha sus velas. Pero hoy, al contrario que en los tiempos de Urdaneta, la navegación actual se basa en una ciencia exacta. Hoy en día, ni el VAS ha besado a los marinos de aquella época, como Juan Sebastián Elcano o Andrés de Urdaneta, se hubieran podido imaginar lo que hoy es la navegación en la actualidad. Contamos actualmente con sistemas satelitales muy modernos, con sistemas de navegación por GPS, sistemas inerciales, imágenes satelitales. Ahora nos pueden dar toda esa información meteorológica que es muy importante para los marinos. Sin embargo, hace ya 500 años, pues Andrés de Urdaneta lo que hizo prácticamente fue algo excepcional, algo que ningún otro hombre hubiera hecho en su época, algo que era completamente inimaginable. Pero a comienzos del siglo XVI, los marinos miraban al cielo para saber su posición. En medio del inmenso mar, no había otra forma de saber dónde estaban más que mirando a los astros y estudiando la posición del sol y de las estrellas. Y el viento ofrecía la energía para mover las naos. Si el viento amainaba, si la calma chicha llegaba en medio del océano, las naos quedaban inmóviles y la muerte comenzaba a rondar por las embarcaciones donde los marinos tenían el agua y la comida justa para la travesía. Por eso era tan importante conocer la posición de las estrellas, la dirección de los vientos y las corrientes marinas. Pocos eran los que reunían esos requisitos, y esos pocos eran sabios que emperadores y reyes querían tener en sus expediciones transoceánicas. Ellos guardaban el secreto de la navegación. Uno de aquellos sabios fue Andrés de Urdaneta. En el siglo XVI había un objetivo perseguido por las expediciones transoceánicas. Tras ese objetivo, los marinos embarcaban en peligrosas expediciones que en muchos casos terminaban en el fondo del mar. Su deseo era llegar a las Islas del Tesoro, a las Islas de las Especias. Las especias eran productos necesarios para la conservación de los alimentos y por lo tanto eran productos que tenían un elevado valor intrínseco. La nuez moscada, el clavo de olor, todo aquello que después se traía a Europa, a España y que eran pues verdaderos tesoros, valía más que el oro, ¿no? Las cortes de toda Europa pagaban un dineral solamente por el sabor que daba las especias a las comidas. El clavo, la especie del clavo por el que luchaban, tenía un valor tan grande porque disimulaba el sabor de los alimentos. O sea que efectivamente el clavo estaba muy valorado porque disimulaba el sabor, la podredumbre de las carnes, y ocultaba ese mal sabor. La mortandad en aquellas expediciones era alta, pero los que volvían, como la nao Victoria, comandada por Elcano, llegaban cargados con el tesoro, llegaban con su buque lleno de las cotizadas especias. La conmemoración de su llegada nos los muestra cabizbajos y derrotados, pero la realidad es que habían logrado el objetivo soñado, hacerse con el tesoro y volver. Elcano, cuando vuelve, no vuelven 18 de Sarapaus, que es lo que nos han contado. Los 18 que vuelven con Elcano vuelven millonarios. El clavo que lograron traer sirvió para pagar la expedición y para que se repartieran un buen dinero todos. O sea que tenía un valor increíble. Con solo un barco lleno de estas especias tuvieron unos beneficios de 500.000 de maravedíes. Un único barco lleno de especias era una riqueza. Merecía la pena arriesgarse. Merecía la pena incluso morir en el intento. Merecía la pena volver. ¡Que volvemos! Imprenta MDG. Offset, serigrafía, encuadernación, facturas, recibos de honorarios y arrendamiento. Somos los mejores en papelería para los ramos hotelero y restaurantero. Estamos en Ensenada 310, Colonia Progreso. Atención personal de Gonzalo Enríquez García. Somos su mejor opción.เปิดรับคนรอบข้างบ้าง ดีแท็กเชื่อในความพอดี High Tech and Services, centro de servicio autorizado Dell. Atendemos todas las garantías referentes a esta marca. Soporte técnico en hardware y software. Implementación e instalación de redes. Conseguimos cualquier refacción de cualquier marca al mejor precio. Atención personal del ingeniero Jorge Tapia. Clínica Dental Clavel, especializada en ortodoncia, periodoncia, odontopediatría y todo lo relacionado con la salud oral, alta tecnología y profesionalismo. Visítenos en calle Progreso número 1, consultorio 204, Colonia Centro. Los espero, amigos. En Pollos el Maestro tenemos el más exquisito pollo a la leña, tortillas de mano, 5 guisados diferentes, exquisitas aguas frescas y obviamente la mejor atención. Ah, y ahora un buen surtido en miscelánea y abarrotes. Los esperamos, amigos. Vengan. Continuamos. Espacio Cultural Loyola. Años después, en 1963, Acapulco logró conquistar al rey Elvis Presley, donde pasó una larga temporada rodando el film Fun in Acapulco, en donde personificaba a un trapecista circense que después de un accidente desarrolla un terrible miedo a las alturas y termina convirtiéndose en un cantante de clubes nocturnos, mientras busca superar su tragedia en los acantilados de la quebrada. Where romance blooms and love is in the air. So kiss me tender, love me true. Con esta película, el puerto adquirió aún más renombre y consiguió posicionarse como el lugar predilecto para vacacionar. Elvis era el rey y se divertía en Acapulco. Mexicanos adinerados, estrellas de cine, europeos del jet set e incluso la reina Isabel visitaron más de una vez el puerto y se dejaron consentir por las cálidas aguas de Acapulco, lugar que empezó a ser reconocido como el paraíso del Pacífico. Se trata, entre otras cosas, de mundializar las figuras, los héroes de los nuevos triunfadores en la guerra. Así que Hollywood se va a convertir en la meca del cine mundial. Para fines de la década de los 50, Acapulco se había transformado de un pequeño pueblo de pescadores en un exclusivo destino de playa. Pero sin duda, lo que marcó un antes y después en Acapulco fue el famoso espectáculo de la quebrada, que dio la vuelta al mundo y que se convirtió en un ícono para el puerto. La quebrada es una importante grieta de más de 60 metros de altura que se forma entre peligrosos acantilados y el fuerte oleaje del mar abierto, que rompe su travesía al chocar con las enormes rocas. Es un lugar peligroso formado a capricho de la naturaleza, pero que logró ser conquistado por el hombre para convertirlo en un show internacional. Era la década de los 50. Importantes empresarios habían fijado su atención en Acapulco, un lugar que cada día gozaba de más popularidad. El Hotel El Mirador había abierto sus puertas años atrás sobre un gigantesco peñasco que ofrecía una vista espectacular e increíbles atardeceres hacia el mar abierto. Fue ahí donde un grupo de pescadores atrajo la atención de Teddy Stopper, un reconocido empresario que colaboró en gran medida con la internacionalización de Acapulco. Y como si el peligro no fuera suficiente, los clavadistas empezaron a realizar evoluciones acrobáticas durante los saltos, lo que terminó por cautivar a los visitantes y que hoy en día aún no deja de sorprendernos. Vemos de los clavados son impactantes porque pues tienen una altura de más de 30 metros. 3 veces que los más altos de los clavados normales. Espacio Cultural Loyola. Hoy empieza en este programa la colaboración del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Quiero agradecer públicamente la facilidad que nos brindan para estar junto a ustedes, junto con ellos en sus colaboraciones. Esta es nuestra primera cápsula del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Disfrútenlo. Resultado de varios años de investigación y de reflexionar sobre un tema que es metáfora clásica de nuestra historia, que es la figura del cura revolucionario. Por un lado muestra que había curas en distintos bandos, que estaban tanto en las filas realistas, otros que incluso no participaban. Entonces es un intento de hacer un nuevo balance de la participación de los curas, pero sobre todo lo que a mí me parece importante es entrar al discurso de estos letrados que finalmente eran los eclesiásticos y que efectivamente tuvieron un gran liderazgo en el momento de la guerra y del levantamiento armado inicial, que se levanta además con la consigna de vamos a defender la religión. El esfuerzo va en el sentido de tejer, tanto desde el punto de vista de la educación de estos curas como de la evolución de su pensamiento político, poder comprender cómo es que llegaron a tener propuestas muy avanzadas. Hightech and Services, centro de servicio autorizado Dell. Atendemos todas las garantías referentes a esta marca. Soporte técnico en hardware y software. Implementación e instalación de redes. Conseguimos cualquier refacción de cualquier marca al mejor precio. Atención personal del ingeniero Jorge Tapia. Leer es reciclar mis pensamientos, es entender los pensamientos de otros. Es un acto de conciencia. Pero lo fundamental es estar entusiasmado con lo que lees. Es como un nuevo amor. Porque cuando lees te imaginas, aprendes y además te diviertes. Diviértete leyendo. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. En Pollos el Maestro tenemos el más exquisito pollo a la leña. Tortillas de mano, 5 guisados diferentes, exquisitas aguas frescas y obviamente la mejor atención. Ah, y ahora, un buen surtido en miscelánea y abarrotes. Los esperamos, amigos. Vengan. Imprenta MDG. Offset, serigrafía, encuadernación, facturas, recibos de honorarios y arrendamiento. Somos los mejores en papelería para los ramos hotelero y restaurantero. Estamos en Ensenada 310, Colonia Progreso. Atención personal de Gonzalo Enríquez García. Somos su mejor opción. Está la verdad, que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonríen. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por ellos. Esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir y yo por el que escribe versos de amor. En un lejano rincón de Guerrero, a orillas de la Sierra Madre del Sur, existe un pequeño poblado que ve con indiferencia los restos de lo que fuera el colosal asentamiento de un imperio liberal, la Hacienda de la Providencia. Para entender la historia de esta que fuera prototipo de las grandes haciendas del pasado, es obligado conocer, aunque sea a priori, los antecedentes de su dueño, el general don Juan Álvarez. Juan N. Álvarez para unos o simplemente Juan Álvarez para otros, nació en Atoyac, Guerrero, ubicado en plena Costa Grande y considerado puerta oriental de la sierra ya citada. A sus 20 años participó activamente en la lucha por la independencia de México, siendo herido cuando tomara parte bajo las órdenes de Morelos en el asalto al puerto de Acapulco. En 1846, junto con otros muchos patriotas, enfrentó al ejército norteamericano para detener su oprobiosa intervención. Fue gobernador de lo que es ahora el estado de Guerrero en 1849 y dirigió el movimiento que derrocó al general Santana en 1855. Proclamó el Plan de Ayutla y la asamblea reunida en Cuernavaca le eligió como presidente provisional de la República en diciembre de ese mismo año. Liberal a ultranza, durante su corta administración, convocó a la Asamblea Constituyente en 1856, creó la Guardia Nacional y abolió los fueros eclesiásticos y militares y fue un irreductible adversario de la invasión francesa y maximiliana. Si bien fue ejemplo de patriotismo, lo fue igualmente de cacicazgo, pues lucha y poder llevaron su dominio desde Oaxaca hasta Michoacán. Se dice que en la Hacienda La Providencia, de modestas 17.000 hectáreas, tenía listos para la lucha a 175.000 hombres en todo momento. La sede de ese esplendor es el tema que hoy nos ocupa. El lugar donde nos encontramos es la que se llamó la Hacienda de la Providencia, el lugar donde se refugiaron las tropas de Juan Álvarez en la época de la independencia. Este lugar es un lugar excepcional y único en ahora Acapulco, en Guerrero y en nuestro país. Aquí en este sitio se decidieron los destinos de nuestro país en la Guerra de Independencia, en la Reforma. Bueno, mi cuñado y mi esposo habían comprado el terreno y pues se pusieron a trabajar. Todo esto estaba cubierto de monte, no se veían las ruinas ni nada. Nosotros nos casamos en el 61, tenían como 3 años de haber comprado. Alrededor 68 más o menos. Sí, de 58. 58. Sí. ¿Y cuántas hectáreas compraron aquí? Porque la 100. Hacienda consta de 17.000, sí, pero... No, 100 hectáreas, que es la pequeña propiedad inafectable. El Centro de Investigación e Información Histórica trata en su proyecto de Nadie quiere lo que no conoce, Acapulco desconocido, dar a conocer a ustedes este tipo de sitios que lamentablemente están en el olvido. Aquí se pueden, por la generosidad de su tierra, se puede sembrar, se pueden poner alguna fábrica, se pueden poner a hacer miles de cosas. Toda esta zona es pródiga, su tierra es muy benéfica para cualquier producto. Hay aquí mucha flor, mucha fruta, ganado, en fin. Es un lugar excepcional. Lamentablemente, insisto, pues está rodeado de incomprensión porque no se ha aprovechado este recurso, particularmente histórico, donde se podía hacer un museo histórico de todas las acciones del general Álvarez en el siglo XIX. Yo creo que aquí hay lugares utilizables como es el rescate de la zona, del casco de la hacienda, el rescate de la capilla, el rescate de la zona que abarca la comunidad donde estuvo la casa de Juan Álvarez, básicamente. Y los lugares que aún perviven requieren una reconstrucción adecuada, seria, no fantasmagórica como las que han hecho. Lamentablemente lo vemos con la iglesia, quitaron todo el adorno arquitectónico que tenía y la dejaron lista por todos lados.